Amigas y amigos, nuevamente tienen una cita con la ciencia y la tecnología nacional aquí en la Telerevista Espectro por Canal 15 UCR. Les saluda Javier Brenes. A continuación, un adelanto de lo que hemos preparado para este programa. En la sección Tras la huella del clorito, conocerán la trayectoria científica de la agrónoma Helga Blanco. Además, conoceremos un nuevo sistema de gestión documental que facilitará el trabajo en la Universidad de Costa Rica. Los detalles los ofrecerá Jorge Alvarado del Centro de Informática. Y en Minutos para Aprender le contaremos cómo administrar su tiempo con una herramienta digital. Ahora, sin más, comencemos con las informaciones. ¿Cuánto daría usted por tener una solución para administrar su tiempo de forma eficiente? Marco Antonio Cubillo, educador, le presenta una posibilidad digital. Se trata de la matriz de administración del tiempo, llamada matriz de Eisenhower. Pero mejor veámoslo en nuestra sección Minutos para Aprender. Hola, el número de tareas, proyectos, salidas familiares, estudios y otras actividades se aglomeran y nunca hay tiempo para terminar con todas. Esa es una sensación común, sobre todo para quienes tienen múltiples objetivos. En este contexto, existe un método que ayuda a establecer prioridades y organizar metas. Es conocido como la matriz de administración del tiempo, también llamada matriz de Eisenhower. Consiste en un gráfico basado en el eje de las coordenadas cartesianas que separan tareas específicas en niveles de urgencia e importancia, determinados a través de una serie de criterios. Fue creado por Dwight D. Eisenhower, 34º presidente de los Estados Unidos. El experto indicó que con esta herramienta ya no se trata solo de gestionar el tiempo, sino de manejar la atención que se le pone a cada actividad. El gráfico se desarrolla con 4 cuadrantes. El primero es importante y urgente. El segundo es importante y no urgente. El tercero es no importante y urgente. Y el cuarto es no importante y no urgente. Así podemos organizar nuestras actividades y aprovechamos de manera eficiente nuestro tiempo de estudio y de ocio. La herramienta solo está disponible para descargar en Play Store y es gratuita y de fácil uso. Un detalle interesante es que la app nos permite cambiar el nombre de los cuadrantes si es que no se ajusta a nuestros criterios. Por defecto, la app le ha asignado los nombres de enfoque, metas, acomodar y posponer, pero estos pueden modificarse a cada usuario. En el siguiente enlace, podemos leer las bondades y ventajas que tiene y en el video del siguiente enlace les explicarán en poco tiempo su fácil uso. Al momento de crear las tareas, tendremos una serie de opciones que podemos utilizar para organizar nuestros pendientes. Por ejemplo, podemos establecer fecha de vencimiento, recordatorios, agregar una imagen, notas escritas o de audio. Algunas funciones básicas y que son bastante completas son gratuitas y si deseas puedes pagar para hacer la pro a un bajo costo y así aprovechar el total de beneficios que nos ofrece la herramienta. Minutos para Aprender es una colaboración de Marco Antonio Cubillo. Estaremos presentando más estrategias de aprendizaje para docentes y estudiantes en el próximo programa. Gracias a don Marco Antonio por actualizarnos y recuerde que esta matriz de administración del tiempo la puede usar para el trabajo del aula y en su vida personal. Como les comentábamos en los titulares, hoy conocerán la trayectoria de una científica del área de las ciencias agronómicas. Se trata de Helga Blanco Messler. Durante más de 3 décadas ella ha trabajado en el manejo integrado de plagas. Se especializó en entomología y así ha dado a conocer los insectos que atacan a los cultivos, especialmente para colaborar con sus conocimientos con los pequeños agricultores. Además, su trabajo se extiende en el rescate de tradiciones agrícolas de Guanacaste, como es la siembra y preservación del maíz Pujagua. Veamos la semblanza que produjo la productora Alejandra Fernández.
La doctora Helga Blanco Metzler es una reconocida entomóloga. Se dedica al estudio científico de los insectos, específicamente los que atacan los cultivos alimenticios. Durante 30 años ha logrado acumular experiencia en la investigación sobre ecología de insectos, manejo de plagas con uso reducido de pesticidas, agricultura orgánica y producción sostenida de alimentos con pequeños agricultores. Mi plaza es de San José, de la Escuela de Agronomía. Yo pertenezco al CIPROC, el Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos. Y, digamos, dentro de mi especialidad es la entomología. O sea, soy especialista en insectos, pero siempre eso me lleva mucho a estar en el campo. Y también tengo un arraigo muy grande para trabajar con pequeños agricultores. Entonces, sobre todo con grupos de señoras. Porque es muy importante destacar en el trabajo de Helga, que a pesar de que es una especialista sumamente reconocida a nivel mundial, pero nunca dejó de ser agrónoma. Yo creo que el mayor aporte de la doctora Blanco es al entendimiento y a la mejora del manejo integrado de las plagas. Maneja bien, digamos, la agronomía en general, y entonces eso le ha permitido también apoyar a pequeños productores, a grupos de mujeres en la zona de Miramar, por ejemplo, en las prácticas de agricultura sostenible. Lo que está haciendo doña Helga es entonces generando diferentes estrategias, ya no solamente combate químico, sino de combate genético, lo que es la búsqueda de materiales o la utilización de materiales genéticos con tolerancia o resistencia a alguna plaga en particular. La doctora Blanco ha tenido la agronomía metida en el alma desde siempre. Su familia, por el lado materno, tiene un arraigo con el sector agrícola y la entomología la descubrió en la niñez. Desde que era muy chiquitilla, yo jugaba tenis y cuando terminaba mis prácticas de tenis andaba con la raqueta siempre agarrando todos los insectos que podía, les daba un paletazo y los metía en frascos con alcohol para tenerlos preservados. O sea, fue algo como, no sé, como algo innato, yo creo, la parte de los insectos. Desde muy joven se vinculó al quehacer científico. Empezó como asistente del laboratorio de entomología en la Universidad de Costa Rica en 1981. Dirigió por unos años el laboratorio de entomología del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, ubicado en Turrialba. A la doctora Blanco no la detuvo nada y aún con hijos muy pequeños, en 1994 obtuvo el doctorado para seguir con su carrera científica y la docencia. Vamos a entrarle a Lila Los Ángeles de Santa Cruz, vamos a destruir la semilla. A ver, Carlita. Ok, y ahora Daniel le toca la bolsita completa, okay. Que queda. Ok. Daniel se queda con la bolsita. Y ahora vamos. Desde el 2018 se unió a una investigación interdisciplinaria que busca fomentar el consumo de maíz pujagua a nivel nacional, alimento potencialmente beneficioso para la salud. Aquí lo que estamos haciendo en la finca experimental Santa Cruz es una reproducción de la semilla para validar el comportamiento de ella ante esta situación climática. Con respecto a la parte de contenido alimenticio y valor agregado, eso lo está llevando a cabo la doctora Ana Mercedes Pérez y yo estoy llevando solamente la parte agrícola. Lo que, digamos, la idea de tener estas siembras acá en Santa Cruz es poder validar seleccionar y validar cuál es la mejor procedencia para que la gente pueda utilizar, ¿verdad? Ya inclusive hay gente, apenas estamos sembrando, y gente en Liberia que está nada más esperando que yo le diga cuál es la mejor procedencia para que ellos puedan sembrar. Quisiera retomar un tema dentro de esa línea que no hemos mencionado,
que es el tema del rescate de ciertas tradiciones agrícolas que tienen que ver con la tradición culinaria de Guanacaste. Me refiero específicamente al maíz pujagua, y él que está viendo la parte agronómica y el rescate de variedades de maíz pujagua, porque ahí hay un tema interesante desde el punto de vista de seguridad alimentaria, no solo para la gente que lo produce, sino para la gente que lo consume, porque el maíz pujagua además tiene una gran cantidad de antioxidantes. ¿Qué es a lo que nosotros nos debemos primero? Nuestros estudiantes. Pero nosotros tenemos que transferirle conocimientos nuevos al estudiante, ¿verdad? Y eso se puede hacer solamente a través de la investigación. Ha ocupado diversos cargos administrativos, entre ellos la coordinación de la carrera de Agricultura en la sede universitaria de la Universidad de Costa Rica. A raíz de que comencé a jalar casi todos mis proyectos hacia Guanacaste, de no tenía dónde sentarme, ¿verdad? No tenía nada. Entonces, comenzamos a ver si se podía construir alguna cosita pequeña, nada más que me sirviera a mí de oficina y para donde yo pudiera manipular los insectos, ¿verdad?, de mis investigaciones. Poco a poco la cosa fue creciendo porque fui dando también, comencé a dar las clases de entomología aquí en Guanacaste. Se ha preocupado por tener la infraestructura y el equipamiento requerido para poder hacer el análisis y el estudio de los diferentes insectos que pueden llegar a convertirse en plaga. Ha gestionado el poder tener una infraestructura o un laboratorio para poder hacer una especie de museo dentro de ese laboratorio. La única forma, los estudiantes, para poder llegar a identificar las plagas es teniendo los especímenes. Otra de las cosas es que a mí me gusta trabajar con bajos insumos químicos. Entonces, los chiquitines todos pueden estar junto a sus madres. O sea, porque casi siempre tenemos una panzona, otra amamantando, otra ya con dos otros chiquitillos, otra que tiene que ir a buscarlos a la escuela y después regresa con todos. En los últimos años ha cosechado lo que sembró. Su trabajo en investigación científica y transferencia tecnológica hacia los agricultores le generó el reconocimiento nacional e internacional. En el año 2018 le otorgaron el premio de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica por su labor y entrega hacia las comunidades de Guanacaste. Ese galardón reconoce los esfuerzos de los docentes universitarios por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del país. Su familia ocupa un lugar esencial en medio de su trabajo científico, académico y con las comunidades rurales. Ha sido directora de más de 35 trabajos finales de graduación, de pregrado y posgrado. Además, su labor científica se encuentra recopilada en más de 57 publicaciones de revistas científicas nacionales y extranjeras. Ella siempre, su investigación, su trabajo ha tenido en mente siempre al agricultor. Entonces eso ha sido, digamos, una marca importante dentro de todo su proceso académico. Eso justamente fue lo que le valió el premio de María Eugenia Dengo, ¿verdad?, para la acción social, pero igual pudo haberse ganado un premio a la investigadora también, porque lo ha hecho muy bien y con mucho impacto. Es una persona que además de ese impacto social ha tenido un impacto académico internacional. Mucha gente fuera del país la conoce por sus publicaciones y también por su trabajo en la agricultura orgánica. Es interesante. Ahora nos vamos a una pausa y mientras volvemos, los dejamos con la trivia de esta semana. ¿Cuál prestigioso historiador extranjero influyó notablemente en la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX? A. Constantino Láscaris. B. Teodoro Olarte. C. Miguel Ángel Asturias.
de Ciro Cardoso. La respuesta después de la pausa. La Universidad de Costa Rica tuvo como profesor al brasileño Ciro Cardoso, quien impactó la enseñanza de esa disciplina en la Escuela de Historia y Geografía. Llegó a Costa Rica en 1971 y durante los 5 años de su estadía en Costa Rica desplegó una intensa actividad con conferencias y cursos, además de una amplia gama de publicaciones. Agradecemos su sintonía. Estamos de vuelta en su telerevista Espectro. Le comentamos que un nuevo sistema de gestión documental facilitará el trabajo en la Universidad de Costa Rica. Jorge Alvarado, coordinador del área de desarrollo de sistemas de información del Centro de Informática, nos comentará sobre las ventajas que ofrece esta alternativa digital. Gracias, continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. Y como bien lo decían mis compañeros, con nosotros está el señor Jorge Alvarado. Él es coordinador del área de desarrollo de sistemas de información del Centro de Informática. Gracias. Y bienvenido al programa. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a tocar un tema que a veces la gente va a decir, pero ¿por qué ese tema? ¿Qué tanta importancia? Pero ya van a ver qué interesante lo que están haciendo. Uh-huh. ¿Qué ventajas y avances se logra al contar con un sistema integral de gestión documental? Claro, con el sistema de gestión de documentos institucional, el SIGEDI, pues logramos bastantes beneficios. Uno muy importante ahora es el ahorro de papel y de tinta, que tiene mucho que ver con el medio ambiente, ¿verdad? También podemos lograr muchísimas ahorro de tiempo, dado que los documentos, el tiempo de trasiego de esos documentos se ve reducido a segundos en que dura una persona en enviarle un documento a otro. Luego todo un ordenamiento de los documentos desde el punto de vista documental, ¿verdad? Y archivístico. Y también ahorros en los tiempos en que las personas producen los documentos, pero más que todo con la clasificación de esos documentos, pensando en la preservación de esos documentos en futuro y para la búsqueda también de esos documentos en futuro. Sí, a eso me iba a referir. Disminuyen los tiempos de espera de respuesta a cualquier gestión relacionada con los documentos. Esto me refiero, yo necesito un X documento de alguna de las unidades de investigación, docencia, administrativas de la universidad. ¿Lo puedo pedir me va a llegar con menos tiempo que lo que tardaba en otros momentos? Claro, pongámoslo con el ejemplo físico. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros necesitamos un documento que lo estoy solicitando, por ejemplo, en la sede de Occidente y lo generamos acá en la universidad, en la sede central, pues van a haber unos horas o días para que ese documento llegue a mi escritorio. Con el sistema, ese tiempo se ve reducido en que el momento en que la persona que lo despacha aquí en la universidad, en la sede central, al segundo lo va a tener en la bandeja de entrada en la sede del Occidente. Entonces ahí vemos tiempos muy reducidos en el total de tiempo, digamos, que trasiega un documento. Sí, y es que la universidad tiene varias sedes en todo el país y eso a veces se torna engorroso todo el trasiego de documentos. Claro, y además es la cantidad de documentos. Por ejemplo, en SIGEDI, de enero a hoy, que empezamos primero con un piloto y ahora tenemos más de 60 unidades, tenemos más de 65 mil documentos generados en el sistema. Imagínense cuánto ahorro en tiempo ha sido, cuánto ahorro ha sido en papel y en tinta para la universidad, en los costos operativos, pero también para el medio ambiente. Sí, y ahí va mi otra pregunta. ¿Existe mayor facilidad de identificar y de ubicar los documentos? Claro, eso entra en el proceso de clasificación de los documentos. Vamos a ver, todo el sistema se ha desarrollado bajo los estándares de gestión documental de la ISO y de la ISATG. Entonces, basado en esos estándares, hemos podido hacer que se organicen los documentos con dos diferencias. Aquí el archivo universitario, que ha trabajado de la mano con nosotros en este proyecto, ha sido muy enfático en esa parte, y es que los documentos en el mundo físico, el archivista entraba a la clasificación de ese documento hasta el final, cuando ya el documento se iba, por decirlo de alguna forma, a guardar.
con el sistema, esa clasificación se movió en el momento, empieza desde el momento en que se crea el documento. Cuando creo el documento, el propietario de ese documento, pues genera alguna serie de metadatos de ese documento que luego me van a permitir buscar ese documento en el futuro. Pero también, antes de que el documento se despache y salga de la unidad, en ese momento es obligatorio hacer las clasificaciones de expedientes, de metadatos, de palabras claves, antes de que ese documento salga. Es obligatorio. De la misma forma, la unidad que recibe ese documento, en el momento que lo recibe, no lo puede distribuir para que sea atendido por nadie más hasta que esté esa clasificación, de acuerdo con el cuadro de clasificación de las unidades. Y el Aurora ha hecho un esfuerzo muy grande en esa clasificación. Tenemos en tener... que decir qué es el Aurora. Ah, perdón, el Aurora es el archivo universitario de la Universidad de Costa Rica, que es el ente, digamos, técnico y encargado de toda la gestión documental institucional. ¿Decía que ha hecho un esfuerzo? Ajá, el Aurora ha hecho un esfuerzo y tiene un cuadro de clasificación institucional. Entonces, la información a nivel institucional está quedando, por decirlo de alguna forma, agregada y clasificada para que en el futuro pues, sea mucho más sencillo la búsqueda de los documentos y no como ahora que hay que irlos a buscar en algún armarito en algún lado, ¿verdad? O en algún archivo como el archivo universitario, sino que ahora está en un sistema y pues el acceso a los documentos es mucho más rápido. Incluso le podría poner un ejemplo de eso. Como el sistema funciona perfectamente en dispositivos móviles, las autoridades universitarias, cuando iban a una reunión y ocupan un documento, pues tenían que pedir y que se los vayan a dejar para ellos tenerlo. Si ahora están en una reunión, simplemente entran al teléfono, buscan el documento y pueden tenerlo ahí en mucho menos tiempo. Quería, para ir terminando la entrevista, nos queda poquito, pero todo esto fue gestado, fue ideado, producido en el Centro de Informática. En el Centro de Informática, pero también con el Archivo Universitario. El Archivo Universitario hizo la solicitud por medio del Comité Gerencial de Informática, basado incluso en análisis de otros sistemas que se intentaron hacer antes y no funcionaron bien. Entonces, basado en el Comité Gerencial de Informática, que está compuesto por el rector y los vicerrectores, priorizaron este proyecto y entonces ha sido un trabajo en conjunto entre el Centro de Informática y el Archivo Universitario. Y para finalizar, ¿la infraestructura existente es la necesaria? ¿Se encuentra identificada? ¿Ustedes garantizan que los documentos dentro de 20 años se van a poder ubicar? Claro, la infraestructura, el Centro de Informática tiene un centro de datos institucional bastante robusto con alta disponibilidad en términos eléctricos y pues se ha hecho un trabajo muy concienzudo en temas tecnológicos en cómo mantener esos documentos porque la responsabilidad de esos documentos están ahí, más que ahora con firma digital y la firma electrónica que estamos utilizando en el sistema. Los documentos viven solamente en el mundo digital y no en el físico. Entonces es todavía más importante a nivel tecnológico poder preservar esos documentos en el tiempo y el sistema está preparado para que la clasificación de esos documentos y cuánto tienen que preservarse en el tiempo, se pueda hacer esa clasificación para que luego el sistema junto con los archivistas puedan hacer todo el proceso de preservación de esos documentos electrónicos. Bueno, felicidades, don Jorge. Muchas gracias. Y gracias por haber venido al programa. Seguimos nosotros con más de la Televista de Espectro. Yo me despido y siguen con más información de ciencia y tecnología. Con esa sección hemos llegado al final del programa. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales y en YouTube puede volver a ver nuestros videos en la dirección de Espectro Canal UCR. Nos volvemos a encontrar miércoles a las 8 de la noche con repetición los domingos a las 8:30. Hasta pronto.